El miércoles 11 de septiembre, a las 3 de la tarde, en el Auditorio Mayor de la Casa de la Cultura de la Comuna, se desarrollará el taller informativo de los incentivos, programa dirigido a los agricultores del Distrito de Santiago de Cao. El encargado de la Unidad Agropecuaria de la Municipalidad Distrital, el ingeniero agrónomo Juan Paredes Mariños, habla sobre la actividad y sus objetivos. El taller que se va a realizar el día miércoles 11 de septiembre, o sea, ya la esta semana que viene, ¿no?, va a ser realizado aquí en la Casa de la Cultura, ¿no?, de la Municipalidad, en Santiago, en Cartavio, a las 3 de la tarde, ¿no? Y el taller consiste en hablar sobre los incentivos, ¿no?, que ofrece el programa Agroideas, ¿no?, que pertenece al Ministerio de Agricultura, ¿no? Este programa tiene por finalidad, ¿no?, financiar proyectos, ¿no?, proyectos agropecuarios, ¿no?, agro porque es netamente del agro como de cultivos, ¿no?, y pecuarios en el tema de animales, más que nada animales menores, ¿no? Entonces, este programa Agroideas financia estos proyectos, ¿no?, a agricultores que se quieran asociar, ¿no? Por eso es que este miércoles, ¿no?, se va a realizar el taller bajo la ponencia del ingeniero Pablo Infante Carrillo, ¿no?, para que él explique, ¿no?, y dé los requisitos que se necesitan para formar estas asociaciones, ¿no?, y todos aquellos interesados, ¿no?, que deseen poder formar sus asociaciones y mejorar su calidad de vida, porque eso se trata, ¿no?, de mejorar la calidad de vida del agricultor acá en nuestro distrito. Paredes comenta que el taller se ha organizado de la mano de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Chiclín Pongochongo y reitera la invitación al evento, que busca beneficiar a toda la comunidad dedicada a la actividad agropecuaria. Este taller se está haciendo en coordinación con la Comisión de Usuarios, ¿no?, del Subsector Hidráulico Chiclín Pongochongo, ¿no?, de aquí de nuestro distrito, ¿no?, quien lo preside el señor Tomás Rodríguez, ¿no? Entonces, todo esto se está haciendo en coordinación con ellos, ¿no?, y como él pues forma parte de la presidencia de la comisión que representa a los agricultores de nuestro distrito, ¿no?, es por eso que todo esto se hace en coordinación con ellos, para que ellos también puedan convocar, ¿no?, y a través de sus cámaras también convocar a todas aquellas personas que estén interesadas en este taller, ¿no?, que nos puedan, podemos contar, que contemos con su presencia para este miércoles, ¿no? Quedan todos ustedes invitados. El ingeniero indica que las relaciones entre el municipio y la Comisión de Usuarios del Distrito son fructíferas y, en ese sentido, se están proyectando diferentes actividades dirigidas a las mejoras en el desempeño y los resultados de su trabajo. El día 26 de agosto hubo una reunión, ¿no?, aquí en la Casa de la Cultura entre la Comisión de Usuarios, ¿no?, los dirigentes de la Comisión de Usuarios presidida por el señor Tomás Rodríguez y nuestro alcalde, ¿no?, el señor Genaro Vázquez, en donde se coordinaron todos estos temas agropecuarios, ¿no?, para poder realizar en conjunto con ellos y con las instituciones, ¿no?, del sector agrícola o agrario, ¿no?, que cuentan el Ministerio de Agricultura del Estado, ¿no?, para poder realizar todos estos talleres, estas capacitaciones, ¿no?, días de campo, ¿no?, asistencia técnica directa en el mismo campo in situ con todos estos agricultores y ver sus necesidades, porque las mayores necesidades que tienen los agricultores son en el tema sanitario, fitosanitario, ¿no?, por la incidencia de plagas, enfermedades, ¿no? Entonces, se coordinó con ellos para poder hacer los trabajos en conjunto, articulados, ¿no? Para finalizar, el jefe de la Unidad Agropecuaria de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao revela que la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Chiclín Pongochongo cuenta con un convenio con el SENASA, el cual es beneficioso para todos los agricultores y ganaderos. Informarles también a todos ustedes que la Comisión de Usuarios, ¿no?, de acá del distrito, del Subsector Hidráulico Chiclín Pongochongo, cuenta con un convenio, ¿no?, con el SENASA La Libertad, con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no?, que es el ente rector en todo lo que es, ya su nombre lo dice, sanidad o fitosanidad, ¿no?, de plantas y animales, ¿no? Ellos están, el representante del SENASA está por acá siempre los días miércoles, jueves, ¿no?, que se encuentra allá en el local de la comisión. También, ¿no?, los agricultores pueden acudir a él, ¿no?, al especialista, ¿no?, del SENASA, para que pueda verificar en el mismo campo qué problemas fitosanitarios tienen sus cultivos. Recordar que el taller de incentivos se realizará el miércoles 11 de septiembre a las 3 de la tarde en el Auditorio Mayor de la Casa de la Cultura en la localidad de Cartavio.